encontramos aquí en la sección Nota de la Semana, esta vez acompañada del licenciado Elvio Suárez. Él es docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías y además está integrando un proyecto. Hola Elvio, muchas gracias por venir a la entrevista. Estás integrando un proyecto que tiene que ver con ayudar a la difusión del trabajo de productores y de artesanos del interior de la provincia. Coméntame de este proyecto. Así es, estamos desarrollando un proyecto que se tiene por nombre por el Santiago de la Diversidad, que está, funciona en la órbita de la Facultad de Ciencias Exactas. Y tiene una página que se llama santiagodiversidad.com, una página web, donde nosotros damos a conocer el trabajo de los artesanos. O sea, hay avisos con álbum de fotos para cada artesano y eso lo puede hacer cualquier artesano de manera gratuita. Solo tiene que llenar un formulario y proporcionando las fotos y entonces nosotros le publicamos gratuitamente en la página. O sea, nuestro trabajo es esencialmente de comunicación, de dar a conocer lo que es propio de Santiago del Estero, ¿no? Y favorecemos la interacción, o sea, el diálogo entre los artesanos, productores, con la gente de la universidad y con todos los que quieran, se interesen con el trabajo artesanal. Es interesante este trabajo de vinculación que la universidad está haciendo con estas personas, ¿no? Coméntame cómo se ha generado el vínculo y cuál ha sido el interés de ustedes para arrimarse a los productores. Un poco yo soy el creador del proyecto y bueno, me interesaba sobre todo tratar de colaborar, de cooperar con las dificultades que tienen de trabajo acá en la ciudad y en mayor medida en el interior de la provincia. Entonces, primero tuve una experiencia que fue en Mercado Santiago, que tuvimos una página ahí también que se llama mercadosantiago.com.ar, donde hacíamos esta misma tarea de promocionar el trabajo artesanal de Santiago del Estero. Tuvo buenos resultados, mucha gente del interior, muchos artesanos pudieron vender a través de esa página, encontraron contactos que se mantuvieron durante muchos años. Entonces, después de esa experiencia que duró 4 años, con ese pude escribir esto otro pensando de manera más amplia quizá y con más precisión, incorporando otra gente como docentes y artesanos que ya los venía conociendo de esos 4 años, y logramos crear este proyecto que, como te decía, tiene una organización, un consejo directivo, un consejo asesor. Yo soy coordinador general de ese proyecto. Bueno, y estamos visitando el interior. Hace poquito visitamos Icaño, Colonia Dora, Real Sayana. En la medida de las posibilidades, no podemos viajar mucho porque tenemos nuestras tareas docentes también, pero en la medida de las posibilidades viajamos al interior y nos contactamos con los artesanos de cada zona. Y siempre existe también la posibilidad de que los artesanos mismos se acerquen y pidan incorporarse a la página. También tenemos otra posibilidad que son las ferias que se realizan los miércoles acá en la UNCE, donde cualquier artesano puede registrarse y va a participar seguro porque lo vamos rotando, o sea que cada 15, 20 días. ¿Qué productos hay en las ferias que se organizan aquí? Sí, tanto en la feria como en la página hay muchas artesanías de madera, cuero, cerámica, artesanía vegetal, muchos tejidos, el trabajo de las teleras. Allí pueden observar, en las fotos pueden observar los trabajos. Luego hay y todo lo que sean productos regionales, alfajores con harina de algarroba, arropes de chañar, de mistol, rosquetes, todas esas comidas típicas de acá están ahí en la página y uno puede elegir a quién comprarle, digamos así, porque son varios. Bien, entonces las ferias son
aquí en la universidad, ¿qué día las hacen? Los días miércoles de 9 a 18 horas. Bien, están los artesanos ahí en el patio de la claro, UNCE y exacto, se los puede encontrar ahí. En la galería están ahí. Y en las vacaciones obviamente no va a haber feria, pero se retoma en el mes de, sería agosto. Bien, Elvio, además de la feria y de la página web, que es una posibilidad de difusión, ¿no?, para los trabajos de los productores, me comentabas que organizan jornadas, talleres. Sí, exactamente. Organizamos hace un tiempo una jornada de interacción de la universidad con el medio, donde se podía hablar de varios temas, ¿no? Y ahora estamos organizando algo que va a ser acá en un campo próximo acá a Santiago, en el puestito de San Antonio. Pensamos organizar una jornada sobre plantas medicinales. Lo que va a tener de particular esto es que, además de la exposición, de la discusión sobre las diferentes plantas, se va a poder realizar una caminata en el monte y verlas en vivo y en directo, las plantas que nuestras, plantas medicinales de gran importancia, como la jarilla, el sombra de toro, chañar, etcétera, lo van a poder ver ahí, en vivo y en directo. Bien, bueno, Elvio, te agradezco mucho por haber venido a la entrevista y antes de irte te pedirías que invites a la gente que está viendo esta nota que se arrimen a la feria y a los productores también que están viendo, porque recordemos que este programa nos ven en toda la provincia, para acercarse y averiguar sobre cómo es el tema de integrar la página web y de participar de las ferias. Bueno, ha sido un gusto y espero que, bueno, que todos los artesanos que quieran sumarse a la página y ofrecer y hacer conocer lo que hacen, lo hagan. Estamos siempre dispuestos a recibirlo acá en la Universidad Nacional. Bien, bueno, muchas gracias. Seguimos con más Portal UNCE después de este corte.